El sentido del oído corresponde al octavo par craneal. Además, junto con el cerebelo, controla el equilibrio, denominándose por esta razón vestíbulo coclear. Se forma embriológicamente de las tres capas germinativas. Sus elementos tienen relación con los dos primeros arcos branquiales o faríngeos, interviniendo en su integración varios de sus componentes. Se agrega un cuarto elemento, una diferenciación de la capa ectodérmica por inducción de la notocorda, el neuroectodermo, que dará origen a algunos de sus elementos nerviosos. El oído se compone de tres porciones, desde el exterior al interior, el oído externo, donde el pabellón auricular capta las ondas sonoras y las dirige al conducto auditivo externo, que las conduce a la membrana timpánica. El límite entre el oído externo y el oído medio es la pared lateral externa del oído medio. En ella se encuentra adherido el mango del martillo, que junto con el yunque y el estribo ahora utilizan la energía mecánica que se generó con la vibración de la membrana timpánica. La platina del estribo penetra en la ventana oval como si fuera un pistón. Esta se encuentra en la pared lateral interna del oído medio. Es común con el oído medio y el oído interno. Comunica a su vez con la rampa vestibular, donde se encuentra el líquido llamado perilinfa, convirtiéndose ahora en energía hidráulica. Al aumentar la presión, se mueve la membrana vestibular de Reisner, aumenta la presión de la endolinfa contenida en la rampa coclear, baja entonces la membrana tectoria y estimula a los cilios de las células pilosas o ciliadas del órgano de Corti, cambiando ahora a energía eléctrica que envían los impulsos nerviosos al ganglio espiral de Corti. Este los transfiere a los núcleos cocleares dorsal y ventral situados en la parte superior del bulbo raquídeo. De ahí es conducido hacia las zonas auditivas de la corteza cerebral temporal. El desarrollo del oído externo, el pabellón auricular, la oreja opina, se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas, 3 en el primer arco faringeo y 3 en el segundo arco faringeo, llamados montículos auditivos o auriculares, que rodean al primer surco faringeo. Empiezan a desarrollarse en la base del cuello. Al crecer la mandíbula, adoptan su posición normal a los lados de la cabeza. Ascienden a la altura de la nariz. El lóbulo
es la última parte que se desarrolla. Las partes derivadas del primer arco faríngeo están inervadas por la rama mandibular del nervio trigémino. Las derivadas del segundo arco faríngeo de las ramas cutáneas del plexo cervical, principalmente el nervio occipital menor y el auricular mayor. El nervio facial del segundo arco faríngeo solo da algunas fibras para la inervación sensorial de la piel de la región mastoidea y de pequeñas áreas de ambas superficies de la oreja. El conducto auditivo externo se desarrolla de la parte dorsal del primer surco faríngeo. Las células ectodérmicas del fondo de este tubo en forma de embudo proliferan para formar una placa epitelial sólida al principio del tercer mes, el tapón meatal. Posteriormente, sus células centrales degeneran, formando una cavidad que se convierte en la parte interna del conducto auditivo externo. Al séptimo mes del desarrollo, ya en el periodo fetal, es relativamente corto al nacer, alcanza su longitud adulta hacia los 9 años de edad. La membrana timpánica se forma por la primera membrana faríngea, la superficie externa de origen ectodérmico, la superficie interna de origen endodérmico. El tejido conectivo es formado por el mesénquima del primer y del segundo arco faríngeo. En el desarrollo del oído medio, se ha sugerido que existe un organizador de tipo epitelial en el extremo del receso tubotimpánico que interviene en el desarrollo precoz del oído medio y la membrana timpánica, así como las moléculas señalizadoras como el factor de crecimiento fibroblástico 8, endotelina 1 y T-Box 1. Se origina de la primera bolsa faríngea endodérmica que forma al receso tubotimpánico, que al expandirse lateralmente entra en contacto con la primera membrana faríngea, agregándose células de la cresta neural al revestimiento de su porción distal. La parte proximal del receso tubotimpánico forma el tubo faringotimpánico, la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, la cual permanece estrecha y comunica con la nasofaringe. La parte distal del extremo del receso se expande y se convierte en la cavidad timpánica que engloba paulatinamente a tendones, ligamentos, al nervio de la cuerda del tímpano y a los 3 huesecillos auditivos del oído medio que aparecieron durante la primera mitad de la vida fetal. El martillo y el yunque proceden de la porción dorsal del mesodermo del primer arco faríngeo.
la cruz, la base de la platina y la cabeza del estribo parecen derivar de las células de la cresta neural, mientras que el borde externo de la platina procede de las células mesodérmicas de la porción distal dorsal del segundo arco faríngeo. Permanecen incrustados en el mesénquima hasta el octavo mes. Posteriormente sufren apoptosis en su periferia, liberándolos. El revestimiento epitelial endodérmico se extiende a lo largo del nuevo espacio que se duplicó, los conecta a su pared mediante estructuras parecidas al mesenterio, formando posteriormente en este a los ligamentos de soporte. Durante el periodo fetal tardío, una expansión de la pared posterior de la cavidad timpánica da origen al antro mastoideo, localizado en la zona premastoidea del hueso temporal, que tiene un tamaño casi adulto al nacer. En el neonato no existen las celdillas mastoideas, desarrollándose bien a los 2 años de edad. Emiten proyecciones cónicas hacia el hueso temporal. Los procesos mastoideos. El oído medio continúa creciendo durante la pubertad. El músculo tensor del tímpano, anclado al martillo, deriva del mesénquima del primer arco faríngeo, inervado por la rama maxilar superior del nervio trigémino, el quinto paracraneal. El músculo estapedio deriva del segundo arco faríngeo y está inervado por el nervio facial, el séptimo par craneal. El oído interno es el primero que se desarrolla al inicio de la cuarta semana, aproximadamente en el día 22. Aparece un engrosamiento del ectodermo superficial, la placoda ótica, en la parte caudal del rombencéfalo, a cada lado del mielencéfalo, en un campo preplacoda de neuronas precursoras por inducción del factor de crecimiento fibroblástico 3 y el factor de crecimiento fibroblástico 10, producidos por la notocorda y el mesodermo paraxil. Posteriormente se invagina hacia el mesénquima subyacente y forma la fóvea o foseta ótica, el laberinto membranoso primitivo, que al introducirse en el mesodermo se unen sus bordes formando la vesícula ótica o auditiva, el otocisto, el primordio del laberinto membranoso. Pierde entonces su conexión con el ectodermo superficial. Durante la formación de la vesícula ótica, un pequeño grupo de células se separa de su pared y forma al ganglio estatoacústico, al cual se le agregan células que se originan de la cresta neural. Este se divide
en dos porciones, vestibular y coclear, que inerva las células sensitivas del órgano de Corti y a las células sensitivas de las máculas y las crestas que se encuentran en el laberinto. En la vesícula ótica pueden identificarse dos regiones que desarrollarán cada uno de los componentes del oído interno. La primera es la porción ventral sacular. Durante la sexta semana crece un divertículo tubular en su parte inferior, el conducto coclear, que se enrolla en espiral completando dos vueltas y media a dos vueltas tres cuartos al final de la octava semana y forma a la cóclea membranosa. La conexión con la porción restante del sáculo se limita a un canal estrecho, el ductus reuniens o conducto de Hansen. La expresión del TBX1 en el mesénquima que rodea a la vesícula ótica regula la formación del conducto coclear, controlando la actividad del ácido retinoico. El espacio perilinfático relacionado con el conducto coclear presenta en la décima semana una vacuolización y se forman dos espacios, uno superior, la rampa vestibular, y el otro inferior, la rampa timpánica, separada por la membrana vestibular, la de arriba, y la membrana basilar, la de abajo, entre ellas la rampa coclear que contiene al órgano de Corti. En la pared lateral del conducto coclear encontramos a la estría vascular, una zona muy vascularizada que produce la endolinfa. Se mantiene unida al cartílago que la rodea mediante el ligamento espiral, mientras que en su ángulo agudo medial está conectado a una apófisis cartilaginosa larga, parcialmente sostenida, el modiolo, que constituye el futuro eje de la cóclea ósea. El órgano espiral, también llamado de Corti, se diferencia a partir de las células de la pared del conducto coclear. Las células ganglionares del nervio vestíbulo auditivo, el octavo par craneal, conservan su naturaleza bipolar embrionaria. Migran a lo largo de las espirales de la cóclea membranosa y forman al ganglio espiral de la cóclea. Sus procesos nerviosos se extienden hacia el órgano espiral, donde terminan en las células pilosas. Estudios recientes han demostrado que el gen PAX2 es necesario para la formación del órgano espiral de Corti y del ganglio espiral. Al principio, las células epiteliales del conducto coclear son similares. Posteriormente forman dos bordes, el borde interno, que es el futuro limbo espiral, y el borde externo, formado por una fila interior y tres filas o cuatro exteriores de células pilosas
fosiliares, que son las células sensitivas del sistema auditivo, recubiertas por la membrana tectoria, una sustancia gelatinosa fibrilar unida al limbo espiral, que en conjunto con las células de sostén constituyen al órgano de Corti. Los impulsos recibidos son transmitidos al ganglio espiral y después al sistema nervioso por las fibras auditivas del octavo par craneal. La segunda porción dorsal utricular, tres divertículos discoideos crecen a partir del laberinto membranoso primitivo en la sexta semana. Pronto se fusionan y desaparecen las partes centrales y las partes periféricas se convierten en los conductos semicirculares en número de tres, lateral, posterior y anterior, también llamado superior. Estos dos últimos se fusionan para desembocar juntos en el vestíbulo. En total, cinco ósteos, agujeros o forámenes que los unen al utrículo y de esta manera forman al laberinto. Se desarrollan dilataciones localizadas en el extremo de cada conducto semicircular. Las ampollas, donde se diferencian áreas receptoras especializadas, las crestas de las ampollas. También aparecen las máculas, una en el utrículo y otra en el sáculo. Estas cinco áreas nerviosas forman las estructuras relacionadas con la función del equilibrio. De ahí salen las fibras vestibulares, una de las ramas del octavo par craneal. Observamos un corte coronal de oído medio donde encontramos una cresta ampular que se encuentra en el laberinto. A su alrededor, cartílago hialino de color verde, el cual posteriormente se osificará. Vamos a contestar en el examen de la siguiente manera: sistema, embriología de auditivo, órgano, oído medio, estructura o etapa, laberinto, cresta ampular. Las influencias inductivas de todos los elementos de la vesícula ótica estimulan al mesénquima alrededor de sus derivados para condensarse y diferenciarse en la cápsula ótica cartilaginosa, mediado por el factor de crecimiento transformador beta 1. A medida que va creciendo el laberinto membranoso, aumenta de tamaño, aparecen vacuolas en la cápsula ótica cartilaginosa que pronto se unen para formar el espacio perilinfático, quedando suspendido entonces por el líquido perilinfático, presente también en las rampas vestibular y timpánica.
las cuales presentan una comunicación directa con el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo, de modo que la perilinfa es casi idéntica al líquido cefalorraquídeo. El factor de crecimiento transformador beta 1 y el ácido retinoico desempeñan un papel en la modulación de la interacción epitelio-mesénquima en el oído interno, dirigiendo la formación de la cápsula óptica o laberinto óseo. El oído interno alcanza el tamaño y la forma del adulto hacia la mitad del periodo fetal, alrededor de las 20 a 22 semanas. El laberinto y la cóclea membranosas se mantienen unidos mediante el conducto utrículo sacular. Al final, el cartílago que rodea a ambos elementos se osifica, formando al laberinto y cóclea ósea en su exterior. Entre ellos, el espacio perilinfático lleno de líquido perilinfático.